periodismo investigativo. En la hora de la verdad, economía de bolsillo. ¿Cómo termina la semana económica? No hay duda ninguna de que la noticia fue la que nos anticipó Cristina Londoño desde ayer. Ese anticipo eh, nos lo dio al decir que Facebook iba a caer de una manera estrepitosa porque la gente le perdió confianza. No cree en Facebook y no cree en el señor Zuckerberg que dejó que a través de Facebook se hicieran filtraciones y se hicieran operaciones que definitivamente a la gente no le gustaron. Y la gente empezó a vender, a vender, a vender acciones de Facebook y Facebook perdió en precio ayer, escuchen la cifra, 120 mil millones de dólares. 120 mil millones de dólares. Esa es, mal contada, la deuda externa de toda Colombia. 120 mil millones de dólares perdió ayer el señor Zuckerberg, que es el dueño de Facebook y cuyas acciones tuvieron esta caída estrepitosa. Sigue siendo muy rico, pero la pregunta es, ¿qué pasará con Facebook? Las acciones cayeron y esas acciones se registran en el indicativo que se basa en las acciones de tecnología y cayeron 1,01%. No fue una debacle. Todas las demás acciones se mantuvieron y el Dow Jones logró fortalecerse a 0,44% para 25.527 puntos. Estamos muy cerca de los 26.000, que es el récord en toda la historia de las acciones de Wall Street que estaban cayendo y de 26.000 llegaron a 24.000, se han recuperado. ¿Y de qué modo se han recuperado? Hasta 25.527 puntos. ¿Qué pasa con las acciones europeas? El euro stocks sube, ya subió en esta jornada, prácticamente ahí se va a quedar. No creemos que haya. Muchos movimientos después de esta hora porque no olviden las siete horas que nos separan del horario europeo. El Eurostox está en 3.524 con un alza de 0,42% y suben todas las bolsas de Europa. No de manera muy apreciable, pero sí entre 0,20 y 0,50% están subiendo prácticamente todas. ¿Y qué pasa con las bolsas asiáticas? siguen deprimidas, siguen decaídas. El CSI 300 de la China está cayendo 0,42% y curiosamente está prácticamente al mismo nivel de Europa, 3.521. Y prácticamente llegan las dos desde el mismo sitio, de más de 4.000 puntos. Ha caído tanto la bolsa, las bolsas europeas consideradas en su conjunto y medidas por el Eurostox, como las bolsas chinas, medidas por el CSI 300 de Shanghái, han caído 500 puntos, que son miles, muchos miles de millones de dólares de pérdida de los inversionistas, mientras los inversionistas en los Estados Unidos, en la era Trump, ganan de 18 mil a 25 mil puntos, y eso sí que son miles de miles de miles de millones de, millones de dólares. Y como eso le llega a a gran parte de los eh, norteamericanos, directa o indirectamente, por esa esa es una de las razones por las cuales Trump tiene prestigio a pesar de todas sus equivocaciones, y tiene prestigio inmenso y tiene un respaldo inmenso porque nunca fueron tan altos los niveles de empleo como ahora en los Estados Unidos, ni se mantuvieron por tanto tiempo. Nunca fue tan alto el valor de la bolsa, nunca fue tanta la bonanza económica de los Estados Unidos como en la era Trump. Se equivoca mucho, pero el resultado final es este: los recaudos de los impuestos están subiendo. Por primera vez en años tuvo superávit fiscal el gobierno de los Estados Unidos después de bajar los impuestos porque a rebaja de impuestos mayor recaudo porque la gente los paga con gusto no los evade y porque la economía se entona y se producen estos resultados los commodities tenemos terminan con un eh, eh, WTI en los alrededores de setenta dólares un poco menos 69.52. cincuenta y dos y con el Brent por los lados de setenta y cinco dólares setenta y cuatro sesenta y tres cuando este último estaba en 80 y el WTI estaba en 75 dólares. Malas noticias para Colombia. Los bienes esenciales que exporta Colombia siguen con una tendencia bajista dramática. El café está bajando 0,27% y se ubica en 109,25%. Y esto es un precio para la carga de café colombiano de unos 700 mil pesos, cuando el costo directo de producir café está por los lados de 800 mil pesos. Otro problemita para el doctor Iván Duque, porque la Federación de Cafeteros no supo nunca vender café colombiano con valor agregado, sino que se dedicó a vender café verde para que lo mezclaran con los cafés del mundo. Ahí había unos negocios mejor unos negociados gigantescos y la federación prefirió los negociados al interés del país. Esa puede es ser la situación de los commodities. Eh, la relación euro-dólar está en 1,1645. El dólar se revalúa más. Y una noticia, queridos amigos, que resume todo el panorama de la competitividad en Colombia. Todo. Porque. El dólar hoy está por los lados de 2.900 mil pesos. ¿Sabe cuándo estuvo a ese mismo nivel el dólar? En el año 2003. Hace 15 años, un dólar valía lo mismo que vale hoy, cerca de 2.900 mil pesos. Entonces era 2.877.50 mil con en el dos Luego un exportador colombiano ha tenido 15 años de aumento en el valor de los salarios que paga, de aumento en los impuestos que paga, de aumento en el valor de los insumos que tiene para producir cualquier cosa, 15 años de inflación. Y lo que recibe por exportaciones o con lo que tiene que competir es con un monstruo que llega de fuera con 15 años de inflación para el productor nacional y cero de devaluación. Ahí está la tragedia de los cafeteros, de los floricultores, de los industriales que exportan, de todo el mundo en Colombia. Se refleja en eso y lo repetimos. El dólar hoy está un poquito por debajo de 2.900 pesos, como estaba un poquito por debajo de 2.900 pesos, terminando el año 2003 o como promedio del año. El promedio anual del dólar en ese año era ese, el mismo de hoy. Y después se preguntan por qué no es competitiva la economía colombiana. Y el Banco de la República, ¿cómo nos explicará ese problemita? ¿Y cómo le dirá a un industrial colombiano o a un empresario colombiano que compita en esas condiciones? Y estos eran indicadores económicos y una breve lección de economía que les dábamos a ustedes gracias a Colsubsidio.